¿Sabe cuánto falta en ese momento? Ya faltan menos de 24 horas. En ese momento faltan 23 horas 53 minutos para que arranque el... Bueno, no. No, porque es a las 8 y 5. Entonces, 23 horas con 57 minutos para que arranque el partido. Estamos listos. Compañeros, hoy han surgido nombres. Bueno, la conferencia de Suárez hoy fue demasiado distendida. El tener a Joel Campbell en la conferencia también sirvió para que hablaran. Se ve relajado. Y hoy alguien me contó que el ambiente que hay a lo interno en la selección, ustedes lo decían ayer, pero yo les puedo decir que el ambiente a lo interno en la selección, confirmado y comprobado, es impresionante. Es decir, es que hay un ambiente como en toda la eliminatoria no se había visto. Inmejorable, inmejorable. Yo creo que Costa Rica tiene que hacer valer todo el esfuerzo que ha hecho. Debo felicitar a la federación, que creo que fueron los que empezaron con todo esto de hasta el último minuto, pero el país entero, o sea, es inmejorable para jugar al fútbol, cómo va a estar el estadio, cómo va a estar la cancha, la vibra y todo el positivo que tenemos. Yo creo que los muchachos nos van a dar una alegría. Es muy difícil que un país unido y tan fuerte mentalmente de los muchachos vaya a perder un partido. Me parece que lo importante fue que en el plano deportivo se fue de menos a más. Y lo que hablaba, no sé si Daniel anoche o Rodolfo, de esa curva de rendimiento, ¿no? Que eso es clave. Y que hoy la selección esté distendida, bueno, llama a que emocionalmente están estables, y eso es importante para que a la hora del partido se dedique a jugar. Como dice Hernán, el partido termina siendo una fiesta que necesitamos terminarla bien, ¿no? Es lo que pretendemos, pero dentro de los 90 minutos vamos a enfrentar a un equipo que es un equipo bravo y que hay que tener mucho cuidado. Lo que me gusta es que Costa Rica vino de menos a más y hoy está tomando estos últimos tres partidos de una manera distinta. Es distinto por ahí llegar con jugadores que no están bien, con un técnico que tiene muchas dudas. Yo creo que hoy las dudas se disiparon. Cuando viene jugando mal, hoy la gente le cree a Suárez. Y también los jugadores que están siendo parte de esta selección están rindiendo. Y eso está bueno. Tapi, y ojo con lo que hablábamos inclusive ayer, donde decías de la ventaja o de la decisión de algunos entrenadores de confirmarle a los jugadores quiénes van a ser titulares. Hoy Luis Fernando Suárez con total tino dice: ya tengo la formación, la he entrenado en cancha. Es decir, los futbolistas que posiblemente vayan a ser titulares mañana ya lo saben, le ha dado confianza. Incluso se ha hablado mucho del tema de Brandon Aguilera y hoy se atreve a decir: si tengo que ponerlo, lo voy a poner, tiene condiciones y por qué no verlo de titular. Oh, eso yo creo que ha sido el tema de hoy, ¿verdad? Cuando surge el rumor de que Aguilera podría estar o ser de la partida, y en la conferencia se lo preguntan directamente, el técnico dice: si hay que usarlo, lo usaré. Sorprendería a todos. Bueno, no sé si es sorpresa o no. Sí. Si está dentro de la convocatoria es porque tiene calidad. Le hemos visto calidad, pero ojo, que esa es una posibilidad también de que un muchacho como Aguilera esté en la formación estelar. Lo que sentimos, o yo vi cuando estaba escuchando la conferencia, es: lo vi seguro. Y eso es tan importante cuando un entrenador está seguro, porque va a su idea, a ver cómo le va, pero va a su idea y la tiene clara. Por lo menos parece que así lo tiene, y eso fue lo que hoy pudimos escuchar. Es jugárselo un poquito, ¿verdad? Poner a un jugador a debutar en un partido de eso es jugársela, ¿verdad? Yo creo que en eso puede haber diferentes opiniones, ¿verdad? Ya hemos hablado mucho que todos estamos positivos, que estábamos todo bien y todo. Ahora viene la estrategia del entrenador, viene su formación, que ahí la gente lo va a cuestionar, gente va a apoyarlo, porque es normal. Todos tenemos gustos diferentes a nivel futbolístico. Yo sí preferiría usar jugadores de experiencia, ganador de experiencia, el mismo Brian, el mismo Celso, para un partido de eso. Pero puede ser que un muchacho esto se entre y lo haga bien, se motive y lo haga bien. Ponerse a experimentar en estos momentos. O sea, no eso, eso es la dudita que con lo que es hablando, me deja esa dudita, nada más. Es un riesgo, ¿verdad? Es un riesgo. Es muy riesgoso, pero ya lo ha hecho. Que le salga. Ojo que el jugador tiene calidad. Lo que me preocupa es la falta de experiencia para un partido ante en esto. En esas instancias. Hernán, pero si está respaldado con Brian, con Celso, con Joel, con Yeltsin,
no considera que el muchacho con la personalidad que ha mostrado se puede sentar bastante bien en la cancha. Bueno, pero no le ha tocado estar en estos momentos así tan difícil. Y yo le cuento, usted vuelva atrás en los partidos de eliminatoria que nos han dado puntos importantes, que hemos clasificado. Claro. Dígame usted en cuál de esos partidos ha debutado un jugador de la selección. Correcto. Sería primera vez casi en los últimos 20 años que debute un jugador en un partido tan importante. Entonces, eso es la única duda, pero puede ser que el muchacho sea grande, se la crea mañana, es haga un partidazo. Ya haga el partido de su vida. Y sí, pero como yo le dije anteriormente, ojo, que estamos todos positivos. Claro. Pero a la hora que dé la alineación, de cada quien dirá, este sí, esto no. La información que llega desde adentro de la selección es que va a ser titular Brandon Aguilera. Y tomando en cuenta, me parece que va a ser un planteamiento muy similar al que tuvo Suárez acá en casa contra Panamá. Porque luego cambió contra México, cambió ya a última hora contra Jamaica por la situación de COVID de Fuller, lo que obligó a Suárez a jugar con 5 en el fondo. Pero si recordamos aquel 11 contra Panamá, es casi el mismo que va a parar mañana en el Nacional, con Keylor Navas en el arco, con Waston y Calvo, los centrales, Matarrita y Fuller en la zona defensiva. Yeltsin y Celso, porque hoy Suárez habla de Celso, que menciona al técnico de la selección, que pareciera que nunca se lesionó, que se cuidó tanto, que es tan profesional, que llegó como si nada. Hablamos popularmente acá en nuestro país, que llegó sin ningún problema. Así que me parece va a ser titular Celso con Yeltsin. En aquel partido contra Panamá, Aarón Suárez fue titular, que me parece sería el espacio que le quiere dar Suárez a Brandon Aguilera mañana en el medio campo de la selección. Lo de Joel Campbell, sin duda. Y tal vez las dos dudas que hoy se puede tener en el ambiente es lo de Ortiz y lo de Alonso Martínez. Pero el resto de la alineación casi que sería la misma, Daniel, que jugó contra Panamá. ¿Brian Ruiz no iría? No. No iría en el 11. De titular, no. Alonso Martínez tampoco es titular, entendí. Es que eso es lo que habría que ver, si Martínez o Gerson. O Gerson. Esa es la duda. Esa puede ser la duda, ¿sí? Sí, pero por eso yo decía, yo lo sentía él muy seguro de sus decisiones. Puede que las decisiones le salgan, que esperemos todos que le salgan. O puede que no. Lo que sí uno lo ve a él es seguro en decir, si a Brandon lo tengo que poner, lo voy a poner. Vamos a ver. Él está seguro en lo que cree. Y es bueno que usted muera con la que usted cree. Y ya se ha animado a luego hacer este tipo de cosas. Tocará el análisis de cómo fue el resultado. No, y en eso hay que respetarlo. Al final es el entrenador el que decide. Los últimos 3 partidos sus decisiones fueron buenas. Ahora esperamos que sus decisiones en estos 3 partidos sean todavía mejor, para tener la posibilidad de clasificar. Pero usted dijo una palabra muy clara, él está seguro que le dé para adelante. Si él está seguro, que le dé para adelante. Y posiblemente que... Hernán, porque lo ha entrenado, es decir, tiene las 2 semanas del microciclo, más esta semana, ¿no? Estos 3 días, es decir, viene practicando una idea, al final puede o no salirle, pero es lo que él va a apostar, de acuerdo al análisis de él. Hay cosas que él tiene clara. Una es que quiere a Brian para los últimos 30, 35 minutos o incluso un tiempo. Y sabe que cada vez que Brian ha entrado en Costa Rica, ha hecho la diferencia. Ha hecho diferencia. Entonces él dice, ya tengo a Brian, que es de experiencia, que es nuestro capitán, que le puede dar ese segundo aire al equipo, y se la puede jugar con Brandon. A mí personalmente me encanta la forma de jugar de Brandon. Para mí es un jugadorazo. Sí hay un riesgo, como dice Hernán, porque es un niño, tiene 18 años, ¿verdad? Entonces, todavía, ojalá que no le pese el partido, que lo acuerpen los demás y que pueda desarrollar la categoría que él tiene, porque técnicamente. Tiene mucha categoría. Ojo que con su biotipo es parecido a los canadienses, porque él es fuerte, él es potente, él es rápido. Entonces, es muy bueno. En esa parte sí puede competir él con los canadienses. ¿No será una cortina de humo que estamos lanzando para que el técnico de Canadá hoy empiece a buscar quién es Brandon Aguilera? Para que empiece a analizar y que luego llegue al partido y mire, no era Brandon Aguilera, era otro. Esa es otra de las posibilidades que tiene. Es poco el registro que hay de Brandon Aguilera jugando en la selección de Suárez. Sí. Es nulo. Entonces por ahí puede ser. Porque hoy el técnico de Canadá, fijo, hoy ya escuchó lo que se habla, ya fijo, ya le dijeron, este muchacho Brandon Aguilera que va a ser titular. Está viendo conexión, de hecho. Sí, está bien, de verdad. Saludos. Mándele un saludo en inglés, porfa. Ah, nice to meet you, man. Tomorrow we're going to win. We're going to win the game. All right. Okay. Pero mejor la traducción. Buenas noches.
Good night. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Usted se busca en español? No, de que buenas noches, le vamos a ganar mañana. Sí, para que le entienda y le quede claro. Una vez, sí. Clearly, claritito. Lo que uno siente y ve es que ya, y ojo, y la otra, del otro que no hemos podido comentar es Joel Campbell es una figura en la cancha, fuera de la cancha, y qué personalidad tiene Joel Campbell también hoy. En la conferencia de prensa, súper atento, súper abierto, pero él habla claro, directo. ¿Qué figura es Joel, verdad? ¿Qué jugador más la experiencia integral, verdad? Que ya, él ha madurado, ha llegado a la etapa que él ya entendió que él es el líder, que es figura, que es referente, ya él habla. Y lo disfruta, o sea, que no pasaba unos años atrás, pero ya estamos viendo a un Joel totalmente maduro, ya es otra cosa. Hay otro. Y aparte lo disfruta claro. Porque podés tomar ese rol y a veces estar incómodo, pero lo disfruta, porque él sabe de que mañana, en la noche, en plenitud de condiciones, mañana puede ser uno de los jugadores más importantes que tengamos en la cancha. Sí, ojalá y así sea. Me encantó ver a Merlin y a Mari con esas banderotas aquí. Sí, aquí estamos. Qué bien. Qué ¿verdad? Qué calidad, qué hermoso. ¿Y cómo están cambiando y todo? Ya están listos para irse para el estadio mañana. Totalmente, no listos ya. Muy bien, me parece excelente. Preparando el brazo. Igual como me parece excelente que estemos hidratándonos como tiene que ser, Daniel Murillo.